Bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Belén? María Belén González Vila. Ajá. Contame cómo fue la historia de cómo contactaste con la producción para que esto se concretara. Sí, realmente siempre veía así las publicaciones de Berta con su gira, me encantó todo, así siempre veía y me encantaba. Y hace poco empecé con la guitarra, entonces más todavía como que investigaba sobre ella y cosas así. Y después por Facebook y cosas así, mi mamá realmente me ayudó muchísimo. Después ya contactó, ya buscó ya la forma de contactar con Flora, creo, con Silvia. Y de a poco así ya fueron hablando, después ya vinieron y todo ya todo, no sé. ¿Cómo se llama tu mamá? Karina Aguilar. Ajá. ¿Y cuándo sucedió todo esto que me estás contando? Y fue como hace, no sé si 2 meses ya o... Sí, creo que 2 meses. Ajá. ¿Y creías que podía ser posible esta presencia de Berta acá? Y la verdad que al principio así parecía muy lejano, pero después me di cuenta que nada es imposible. Uh-huh. Y esta mañana cuando la viste llegar, ¿cuál fue tu sensación? Y es increíble, así que esté pisando suelo arroyense, no sé. Uh-huh. Increíble, una gran satisfacción realmente. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 15. Ajá. ¿Y en cuál colegio estás? Carlos Antonio López. Ah, el de aquí. ¿Y guitarra cuánto tiempo llevas tocando? Y la verdad que empecé, o sea, el año pasado empecé, pero no seguí. Y este año es lo que reanudé, por decir. Uh-huh. Más o menos serían 5 meses así en total. ¿Y tocas obras de barrios también? No, Mangoré. No, estoy empezando recién así con la guitarra tradicional. Ajá, pero te gustan las obras de barrios, sí, ¿verdad? Sí, uh-huh. ¿Y vas a dedicarte, bueno, es muy temprano todavía, pero vas a dedicarte a la guitarra? ¿Ya tenés algo planeado en ese sentido? Y estoy viendo todavía, la verdad que me gusta mucho, si se me da la oportunidad me encantaría. Ajá, ¿y vos sos Miss Arroyense? Sí, Miss Arroyense. ¿Del 2014 obviamente? Sí, 2003-2014. Ah, excelente. Sí. Bueno.